tema que quiero hablar hoy es cómo conocer un profeta falso o satánico. Ese es uno de los mayores problemas que la iglesia del Señor está experimentando. Y como yo le he mencionado nada, no puede confundir la oficina de profeta con el don de profecía. Son dos cosas diferentes. Pero la iglesia a nivel mundial está infestada por este mal. Hay muchas personas que, como andan buscando que Dios supuestamente le hable, pero esa gente son gente que no están consagrados al Señor. Son gente que vive una vida espiritual destruida, derrotada. Entonces, se encuentran con personas que se le acercan y como ellos mismos no están en el espíritu, pues no pueden discernir entre lo santo y lo profano. Ellos no saben si el profeta es genuinamente, si la profecía es genuinamente del Señor o no. Porque ellos mismos ni saben. Ellos lo que quieren es que supuestamente Jehová le hable cosas buenas. Lo que ellos quieren escuchar. Ellos no quieren que Jehová le hable y le reprenda por todas las cosas feas que hacen. Si una persona le profetiza, le dice, mira, todas las cosas feas que tú estás haciendo, ellos dicen, eso no fue el Señor. Ellos mismos se autojustifican ante Dios, que es otro peligro terrible. Y hacen a Dios mentiroso, porque ellos se quieren ver bien con ellos mismos y bien con aquellos que le oyen. Entonces, por eso es que hay mucha gente que anda buscando lugares donde esto es un espíritu, quiero que entienda esto. Esto es un espíritu de adivinación, ¿ok? Lo que se está viendo hoy día y desde tiempos antiguos, alabanza el nombre del Señor. Esto ha venido persiguiendo el pueblo de Dios desde los tiempos antiguos y seguirá persiguiendo al pueblo de Dios aún después de la fundación de la iglesia por Jesucristo. Usted se encuentra que usted va a muchos lugares y ahí te profetizan rápido y te dicen Dios habló esto y esa gente algunos le conviene que le digan esas cosas para luego usar esa mentira y decir mira Dios me habló a mí, ¿ve? Pero no se dan cuenta que es un espíritu falso, un espíritu demoníaco, amén, que le ha hablado. Y es interesante notar, vemos esto a través de la escritura, alabanza el nombre del Señor, notamos esto allá en los tiempos, amén, del profeta Elías, tantos profetas falsos profetizando, dando mensajes, y Elías, como estaba en el espíritu, pudo detectarlos y los mató a todos, los desgolló en el monte Carmelo. Pero hoy día ese espíritu está en las iglesias. Y usted escucha a muchas personas, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me dijo, y como no pueden detectar, repito, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ellos caen ahí y viven una mentira toda su vida, ¿ve? Toda su vida viven una mentira porque o sea, que el diablo siempre lo que habla es mentira. El diablo nunca habla verdad, porque él es padre de mentira del principio. Eso fue lo que Jesús enseñó y dijo. Ahora, nótese, hay varios señales, varios detalles, porque una de las cosas que usted conoce un verdadero profeta de Dios es lo que Jehová enseñó. El día que el profeta profetizare y se cumpliere la palabra que habló, yo Jehová hablé. ¿Ok? Pero el día que profetizare un profeta y no se cumpliere lo que dijo, yo no he hablado.
Eso es tan sencillo como el cantar de un gallo. Pero la gente no quiere entender eso. La gente está antojada que Dios me habló, que Dios me dijo. Y eso es lo que el diablo ha tomado buen control en muchas congregaciones. Gente viviendo una vida sucia ante el Señor. Gente viviendo en pecado ante el Señor. Mire su manera de hablar. Mire su manera de vestir. Mire su manera de actuar. Dando profecía. Simplemente oiga la radio. Prenda la televisión o vaya a estos lugares de perversión espiritual, usted se va a dar cuenta rápido. Ahora, mire cómo Jehová habla, hijo de hombre, verso 2, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Ese es el primer principio. El falso profeta no profetiza por palabra de Jehová. El falso profeta profetiza de su propio corazón, ¿ok? Lo que él quiere decir. Hoy día hay muchos profetas de textos. Hay muchos profetas, hermanos amados, que se pasan profetizando y ellos mismos ni saben que están poseídos, porque esto es un espíritu, por un espíritu de mentira, un espíritu de profecía falsa, ¿ve? Y ellos mismos ni se dan cuenta. Entonces, cuando usted escuche una persona que viene a profetizar de usted, ya usted sabe que esa persona está poseída por un espíritu de mentira o de adivinación. Y la adivinación es una de las ramas del ocultismo. Ahora, a esa gente le gusta y hasta levanta a esas personas. Qué tremenda profecía me dio Jehová. Y usted no sabe que usted ha escuchado la voz de Lucifer que lo ha descarriado y lo ha engañado. Así que lo primero que Jehová enseña y dice, el profeta que no es mío habla de su propio corazón, de un corazón sucio, de un corazón que no agrada a Dios. Y usted está recibiendo toda esa basura espiritual porque usted le prestó los oídos a Satanás y usted está creyendo, Dios me habló. Hemos visto personas que andan realengas, que supuestamente profetas le profetizaron y no eran profetas de Dios. Hoy día están avergonzados. Hoy día andan, hermano, buscando la manera de regresar al lugar que Dios le dijo que no se fueran. Esto lo sé yo de buena tinta. Alabanza en nombre del Señor, porque todo lo que le profetizaron era de Satanás. Y ahora están viviendo ellos en angustia, en tristeza, en dolor, en miseria. Y ahora dicen, ahora me doy cuenta que yo me dejé engañar por un supuesto mensaje que era de Dios y no era de Dios. Y esto está destruyendo a muchas vidas. Ahora, si usted le digo esto porque si usted quiere mantener una relación sana con el Señor, deje de estar escuchando a esa gente que le están profetizando a usted y lo llaman y le profetizan y le dan mensajes que no son del Señor. Porque una vez que este mensaje se mete en su espíritu, fue un espíritu de adivinación o de mentira que le ministró a usted, no fue el Señor. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien, sigue diciendo el texto sagrado, verso 2, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Lo segundo que dicen, ellos quieren valorar el mensaje que ellos están dando de parte del diablo, usando el nombre del Señor. No, es Jehová quien te está hablando. ¿Se acuerdan de Mateo 7, un texto bien conocido? En tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. Y Jesús le dijo, yo no los conozco a ustedes, hacedores de maldad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Eh? Entonces, ellos quieren valorar si es Jehová quien habló. Porque ellos quieren que la persona que esté escuchando ese mensaje crea que genuinamente Jehová hablándole. ¿Eh? Cuando no es. Pero como usted no está en el espíritu, usted tiene su antena rota. Usted no ora ni ayuna, entonces ve a la persona que le llega. Ay, la hermana llegó y me profetizó. El hermano llegó y me profetizó. Ay, qué siervo de Dios, ay, qué siervo de Dios. Son una sierva de Satanás. Y usted ha sido infectado. A mí nadie me profetiza. Ni quiero que me profeticen. Alabado sea el nombre del Señor. Como están las cosas hoy día, hermanos amados,
de tanta suciedad en las iglesias, espiritualmente hablando, hermanos amados. Mire, a mí me escribió una señora de Japón por el programa de televisión allá en Japón, creo que hace 3 días. Dice: pastor, fíjese, yo vivo en Japón, trabajo en una compañía japonesa que hace muchos años, y yo tenía una pregunta que me estaba haciendo hace un tiempo acerca de este asunto de los dones. Y no casualidades, porque en Dios no hay casualidades. Dice: pero mire qué cosa, yo estoy en mi casa en Japón, prendo la televisión y usted salió predicando un mensaje, una enseñanza acerca de los dones del Espíritu Santo de Dios. E inmediatamente yo cogí papel y lápiz y empecé a escribir todo lo que usted decía. Y comencé a darme cuenta que la iglesia que yo voy, la iglesia que yo estoy dirigiendo en Japón, hay muchas cosas que no son del Señor. Se han metido mucha gente en esa congregación. Y viene, mire qué lejos, mire hasta donde llega, hermanos amados. Bueno, esto es mundial. En la iglesia se ha metido un espíritu de infección espiritual, alabanza el nombre del Señor, y de palabra que no es bíblica. Ahora, ellos quieren valorar, mire esto, ellos quieren valorar el mensaje de ellos diciendo: Jehová ha hablado. Hermano, si no se cumplió la profecía de parte de Dios, no fue Jehová quien habló. Aunque la profecía tiene tres niveles: el inmediato, el intermedio y el de largo alcance. Hay profecías que se cumplen rápido, hay profecías que se cumplen después de cierto tiempo, y hay profecías que se cumplen muchísimo más tarde. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien, la palabra sigue diciendo, mire esto: así ha dicho Jehová el Señor. Ay, ese es un medio apocalíptico. Cuando usted ve esa palabrita, ay, es una palabra que lleva la idea de dolor, de juicio. Por eso es que usted ve estas cosas principalmente en el libro de Revelación. Ay, ay, es cuando Dios va a juzgar una causa porque ha habido un engaño grande. Alabanza en nombre de Dios. Entonces, Jehová está diciendo, mire esto: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. ¿Se da cuenta? Ahora, nótese, esta gente andan en pos de su propio espíritu, espíritu con E minúscula. ¿Ok? Ellos quieren hacerse grandes, ellos quieren que los reconozcan, ellos quieren ser tal vez famosos, ellos quieren, hermanos amados, de que todo el mundo diga: ay, qué profeta tremendo, qué mensaje tremendo. Pero son engañadores. Y lo triste de este caso, amado, es que la iglesia, mire, el 90% de la iglesia no ora. Los hermanos no oran, los hermanos no ayunan, los hermanos no estudian la palabra. Ellos simplemente llegan a la iglesia y se sientan ahí en la banca. Y cuando termina el culto se van para la casa. Son hermanos que no tienen profundidad espiritual, no tienen comunicación, no tienen contacto con el Señor. Y si tú tienes contacto con el Señor, ¿cómo el Señor te va a ministrar a ti? Porque no puede, la antena tuya está rota hablando en términos espirituales. Por eso es que en este asunto, hermano, yo le he dicho a Jehová muchas veces: a mí no me ponga a nadie a profetizar porque no lo voy a creer. Tú sabes dónde yo vivo y sabes dónde encontrarme. Cuando tú quieres ministrarme a mí, ya sabes cómo hacerlo. Yo no le creo ninguna profecía a nadie. ¿Ok? Y las que escucho las evalúo en el espíritu. Así que usted no va a venir aquí, bla, 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 ponerme las manos a mí, porque primero no se lo voy a permitir. Y segundo, a mí nadie me profetiza, solamente el Señor, cuando tenga que hacerlo. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire bien, eso me ha librado a mí de muchos fracasos de mucha gente. Yo he conocido personas que le han dado profecía hasta pastores y no han pasado 6 meses y el pastor destruido. ¿Por qué? Porque fue un espíritu de mentira, un espíritu de adivinación quien le habló a usted. Y eso se metió en su espíritu y usted está viviendo una mentira toda la vida. ¿Cuántas personas le han profetizado a través de mis 40 años, 41 años de pastor? Yo he visto cuántas profecías falsas le han dado a mucha gente que han sufrido, hermanos amados, una situación, hasta una depresión,
Porque como no era Dios, el diablo no puede dar una profecía de Dios. Él no puede. Él puede profetizar, amén, y su demonio de lo que él habla, mentira y engaño, pero no del Señor. Ahora mire bien, sigue diciendo la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Ellos en su propio espíritu, Jehová me dijo. Jehová me dijo, Jehová no le dijo nada. Y luego comienzan a decir también otro principio es, Dios me mostró. Tenga cuidado, hermanito, con esa gente. Que Dios me mostró, que Dios me reveló, que Dios me dio una visión. Tenga cuidado, esos son vasos negros. ¿Ok? Son vasos negros. ¿Ok? Son personas que el diablo está usando para engañar personas, aún los escogidos. Porque hay gente en las iglesias, hermano, que tiene como un hambre, dice la palabra, comezón de oír, y quieren supuestamente que Dios le hable. Entonces, el diablo le encanta eso. Mire, usted quiere que le hable. Entonces, manda un profeta falso, o con el don de profecía, una profecía que no es de Satanás. Y tú te pones a estar contento, pero luego comienzas a recibir la depresión y la presión de un mensaje que salió del príncipe de las tinieblas. Ahora, sigue diciendo la palabra, mire esto, versículo 3. Y nada han visto. Ese es Jehová hablando. O sea, ellos profesan que yo le he mostrado cosas. Yo no le he mostrado nada. Yo me cuido mucho de este asunto. Porque yo tengo una regla con el Señor. Cuando Dios me habla y me da mensaje para alguien o me muestra algo y ya me conoce a mí, yo le he dicho, tú sabes que hasta que tú no me lo muestres dos veces, la palabra dice que cuando se muestra dos veces es de Dios. Si tú no me lo muestras dos veces, yo no voy a decir nada, ¿ok? Porque usted le dice a la persona lo que Dios le ha mostrado, si la persona no quiere creer, ya ese es su problema. Ya Jehová cumplió. Y el usted no hacer lo que él le manda hacer y usted no quiere creer porque no le da la gana creer, porque usted está infestado tal vez mentalmente, entonces lo que viene no es un aviso bueno, es una situación triste y amarga. Dice la palabra, creer a mis profetas y seréis prosperados. Usted no quiere creer nada, pues no crea nada. Ese es su problema. Yo no voy a entristecer porque usted no crea. Alabanza de lo que Dios me dé. Ahora mire la palabra del Señor. Sigue diciendo, como zorras en el desierto fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. ¿Qué significa eso? Que los profetas de Jehová siempre que profetizaban, siempre hablaban de la bendición de Israel. Siempre hablaban de la protección de Israel. Siempre hablaban de que el mensaje de Jehová iba a favor de su pueblo Israel. Pero estos profetas falsos no hacen eso. Estos profetas falsos no levantan promesa de bendición contra el pueblo de Dios. Nunca lo han hecho. No, entonces Jehová está diciendo, ellos se conocen también por eso. Ellos nunca bendicen al pueblo mío porque no pueden. No pueden porque es Satán hablando. Satán no puede bendecir a nadie. Alabanza en nombre del Señor. Ahora miren lo siguiente. Verso 5. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Entonces, hermanos amados, lo que quiero que vaya entendiendo es que si usted ha recibido una profecía, entre comillas, con P minúscula y subrayado, satánica, usted va a pasar momentos, en un momento de su vida, usted va a ver como una destrucción en usted. Todo se va al piso, todo se derrumba. Su familia se derrumba, todo se va para el piso. Porque no fue el Señor, fue Satanás, pero imita tanto al Señor y hasta son tan atrevidos ese espíritu, usando esa persona, que hablan en el nombre de Jehová y dice, Jehová me mostró y Jehová dijo. Y es por eso que mucha gente cae. Porque el primero que aparece diciendo, Jehová me mostró, hermano, mire, Dios me mostró esto de usted, Dios me reveló y usted dice amén, 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 amén. Porque usted quiere que Dios le hable, pero usted no está viviendo una vida agradable a Dios.
Su vida espiritual no está a nivel de agradar a Dios. Y Dios no le ministra a gente que está en la carne. Alabarse el nombre del Señor. Y estas son cosas que el Espíritu Santo, usando al profeta Ezequiel, que era tremendo profeta. La gente pensaba, yo tuve que estudiar Ezequiel por un año en la universidad. Miren, la gente pensaba que Ezequiel estaba loco. Porque este hombre era terrible cuando Dios lo usaba. Este hombre era bien cortante cuando tenía que Dios usarle y mucha gente le tenía miedo. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo, verso 6, vieron vanidad y adivinación. Vieron, mire esto, vanidad y adivinación. ¿Quién le mostró? Porque si yo estoy viendo vanidad y adivinación, alguien me está mostrando. ¿Ok? Pero no es Jehová. Entonces, para que Jehová diga, ellos vieron adivinación. Es el diablo que le mostró. No hay que ser un erudito para saber eso. Porque el diablo da visiones. Entonces, el diablo le muestra algo y ellos piensan que es el Señor. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. O sea que la visión que tuvieron ellos de adivinación es un mensaje de mentiras. Y tú lo crees. Ahora, no se olvide que la adivinación es un espíritu de adivinación, ¿eh? Y un espíritu de mentira. Son dos espíritus diferentes. Y los dos te hablaron. Y tú le creíste. Entonces tú vives una vida corrupta delante del Señor. Y en cualquier momento, eso te sigue en la mente. Tú dices, tú crees que fue Dios me ministró, Dios me ministró. Y no te das cuenta que fue un espíritu de mentira y un espíritu de adivinación diabólico. Que entró en tu mente y en tu espíritu. ¿Y cuántas personas no hay así en las congregaciones? Por montones. Esta ciudad se conoce por eso. Aquí hay mucho mentiroso, engañador, profetizando. Y que mucha gente que yo conozco han caído bajo las ruinas de las bocas de Satanás. Muchísimo. Usted no se da cuenta lo que me llega a mis oídos. Siempre. Sin yo querer buscarlo, porque a mí no me gusta estar detrás de nadie. Mire, pastor, esto, aquello, esto es lo otro, y esto es lo otro. Personas arruinadas. Por profecías falsas, se meten en estos lugares pervertidos, iglesias falsas, donde el que está ahí, él mismo se puso y tiene un espíritu de confusión, y los que están ahí están confundidos. Triste, la palabra nos enseña estas cosas, hermano, y nos causa, a mí por lo menos me causa tristeza. Cuando yo veo hermanos que una vez conocieron la verdad y estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de vosotros, hubieran permanecido con vosotros. Y es triste. A mí no me gusta ver una persona destruida, pero las veo. Las veo. Alabanza el nombre del Señor. Ay, mire, la palabra sigue diciendo, mire esto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová. ¿Ve? Ha dicho, ellos dicen, mire, Jehová me mostró, Jehová me dio. Ha dicho Jehová. Hermano, es una parte de respeto. Porque uno que es siervo de Dios, yo no me atrevo, y si alguien lo sabe bien es el Señor, porque mire que yo le machaco bien esto al Señor. El día que tú me des mensaje o para la iglesia o para la persona, asegúrate que eres tú, porque yo no lo voy a dar. A menos que tú hagas lo que yo te he pedido, una confirmación de dos veces. Yo no soy esa persona que le voy a decir, por consagrarme con usted, bla, 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 no, Señor. No, Señor, yo te doy lo que Dios me dé, ahí te dejo el paquete, haz lo que quieras, le puedes pegar fuego y botarlo si te da la gana, o puedes creerlo. Yo me lavo las manos como Pilato y sigo feliz como una lombriz. Alabarse el nombre del Señor. No crea que me voy a entristecer porque tú quieras creer. Usted siga su rumbo como la voz de Balaam. Alabarse el nombre del Señor. Ahora mire bien, verso 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. ¿Se da cuenta? Jehová no los envió. Porque los mensajes que Dios da, Dios envía a su siervo.
¿Qué pasó con, por ejemplo, con David? David Jehová tuvo que enviarle el profeta. Dios enviaba el profeta con el mensaje. ¿Ve? La palabra de Jehová no sale así, de una manera vulgar. Viene bien definida. Ellos decían esta palabra, mire, dice la palabra del Señor, verso 6, vieron adivinar, y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no les envió con todo, mire esto, con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. Imagínense. Profetizan falsamente, y luego ellos están esperando que Jehová confirme a esa persona lo que el diablo le habló. Y es ahí donde hay tanta gente. Y yo veo desde aquí, hermano, con mis ojos espirituales, yo veo personas atadas, veo personas atadas, bien atadas, atadas por los pies y atadas por las manos y atadas por el corazón. Y no simplemente estoy hablando de la iglesia que estamos, toda esa gente que ve la proclamación, donde quiera que esté, mucha gente atada. Alabanza en nombre del Señor. Porque no se enseña esto. Para ellos el Espíritu Santo es aparecer en la iglesia y gritar y romper banca. Y poner manos. Y Jehová dice, a mí nadie me pone las manos. A mí nadie me pone las manos. Y Jehová lo sabe. Yo soy bien específico con él. A mí nadie me levante a ponerme manos y a profetizar porque lo echa para el lado. Lo va a reprender. Hasta que él me diga, a mí primero es mi siervo. Voy a hablarte por mi siervo. Entonces, yo le creo, pero no se levante de la banca a nadie a profetizarme porque no le voy a creer ni nada. Ahora mire esto, alabanza el nombre del Señor. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Eso fue lo que dijeron ustedes, dice Jehová, tu profeta. ¿Han visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Yo no he hablado nada. Eso lo hablaron ustedes. Ay, fíjese, pastor, que allá fue una iglesia y me pusieron las manos y me dijeron tantas cosas lindas, cosas que no me dicen en la iglesia local. Allá me pusieron casi en el cielo. Allá me dijeron, mire, si Jehová no te ha hablado en la casa de él, mucho menos te va a hablar por allá. Lo que pasa es que tú andas con los oídos con azúcar, que quieres que Dios te hable. Entonces el diablo rápido te manda, hermanos amados, el mensaje de él. Yo tengo mucho cuidado, hermano, en estos últimos días que se está viviendo la iglesia aquí en la tierra, hay que tener muchísimo cuidado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira, por tanto, y aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Toda esa gente tiene a Jehová de enemigo. Toda esa gente que te profetizó son enemigos de Jehová. Porque no hablaron por la palabra de Jehová. ¿Y cómo tú los conoces? Sencillo, lee la Biblia. Por sus frutos le conoceréis. Mira cómo hablan. Mira cómo visten, mira cómo actúan, mira las cosas que hacen y dicen. Míralo, o también eres ciego, además de sordo. Mira sus vidas. ¿Son hombres de santidad? ¿Son mujeres de santidad? ¿O son personas que están espiritualmente muertos? Un muerto no le puede hablar a otro muerto. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien, sigue la palabra diciendo. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinación y adivina mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ninguna de esas personas que le profetizan falsamente están escritos en el libro de la vida del pueblo de Dios. Ahí no están ellos. Ellos están en todas partes menos en el libro de la vida de Jehová, del Señor. Porque son falsos, no son siervos de Dios. ¿Y cuántas veces te han hablado? Y por falta de discernimiento, hermanos amados, y por falta de visión, el pueblo perece. Ahora todo el mundo es profeta. Ahora todo. Yo no sé por qué, mire.
Cuando yo me convertí, yo nunca quería ser pastor. Tenía peleas con el Señor. Estaba de evangelista o todavía cuando Dios me permite salir. Y me gozaba en el evangelismo y me gozo todavía. Pero nunca quería ser pastor. Y yo sé por qué hay tanta gente con esta cantaleta de que ni Dios los llama pastor, ni son ellos pastores, y están trepados en un altar diciendo que son pastores. Yo estuve peleando con Jehová como 3 meses. Porque cuando Dios me ministró por mi pastor, no por una iglesia realenga, por mi pastor, me dijo: a ti Jehová te llama a un ministerio. Y el ministerio va a ser así. Dios te ha llamado a ti al pastorado. Y cuando me di así, me dijo así mi pastor, yo me enojé grandemente. Y hasta discutí con mi madre porque yo no quería ser pastor. Yo dije, yo no. Y usted ve tanta gente hoy día de pastor. Y pastor he sido por 41 años. Todas las iglesias que he estado he sido el pastor. Ni diácono, ni tesorero, ni secretario. Siempre he sido el pastor. Siempre Dios me ha puesto por cabeza de la iglesia de él. Y nunca lo busqué. Y yo veo a esta gente que quiere ser pastores y pastores que me pongan. Y si no los ponen, se ponen ellos mismos. Y engañando multitudes. ¿Y qué le espera a lo que Jehová acaba de decir? En el libro de mi pueblo no estarán ellos inscritos. ¿Ok? Lo que pasa es que estas cosas toman tiempo, hermano. Estas cosas, uno como ser humano, como predicaba yo ayer, hermanos amados, de Habacuc. Habacuc se enojó con Jehová y estuvo enojado porque Dios no le contestaba. Dios no le contestaba y él decía: ¿cómo es posible, Jehová, que tu pueblo santo que te busca y tú lo estás permitiendo que estos impíos, hijos del diablo, abusen de ellos? Pero ¿dónde está mi oración? Yo oro y oro y te clamo y no me responde. Y veo la maldad que crece y el impío crece como hierba verde. Y nosotros que te buscamos estamos siempre abajo. ¿Qué está pasando? Hasta que Dios le habló y le dijo claramente en el capítulo 2: mira, tranquilízate. Ese es el principio del juicio para ellos. Dios permite cosas para tener evidencia de juicio contra ciertas personas. Cuando Dios te habla y te dice y tú no lo quieres creer, ya tú te pusiste una evidencia en contra. Porque el día que la mano de Jehová caiga sobre ti y venga una situación amarga y triste, Jehová te dice: yo te hablé y te ministré. Pero tú no quisiste creer porque tú estabas en la carne. Y cuando yo te hablaba, te reías. Te ibas riéndote de las palabras que yo te hablaba por mi siervo. Y te ibas para allá y hacías comentarios con la gente. Entonces, y por eso ahora te voy a amarrar, te voy a cerrar las puertas. Va a llegar el momento que clamarás a mí y yo tornaré mis oídos hacia el otro lado. No cometamos ese error, hermano. Porque usted cree que usted gobierna a Jehová con una manigueta y no lo va a hacer. Si usted está muerto espiritual o muerte espiritual, coja el altar y pídale perdón a Dios de todas sus fechorías que usted ha hecho y mentiras y engaños que usted ha hablado. Porque a la larga, como dice la palabra, yo se los voy a cobrar. Ahora mire bien, sigue diciendo la palabra del Señor: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinación y adivinan mentiras. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Wow, eso es triste. Esa gente, hermanos amados, ni a la casa de Jehová van a volver. Porque escucharon más a Satanás que al Señor, usaban el nombre del Señor en vano, hablando y diciendo que Dios me habló. Por eso, hermanos, esto es bien delicado, ¿sabe? Estamos hablando de una situación bien delicada. La gente quiere profesar tener ciertos dones para que la gente los vean y los vean como grandes, como poderosos, como espirituales. Y eso no funciona así. Fíjense que Jesús, cuando estaba en el ministerio terrenal, no quería que le pusieran corona de rey. Y lo que hicieron una vez, declaró rey, y uno no, fue y se escondió.
¿Por qué razón? Porque mucha gente hoy día está en ese espíritu de grandeza y se pasan viendo muchas cosas en el internet, gente confusa en el internet, gente enseñando en el internet cosas confusas, destructivas. Aquí hubo una persona, hermano, que yo lo capté rápido. Estaba enseñando unas cosas que esto no es bíblico y tuvimos con dolor en el alma que pararlo. Eso no es bíblico. Entonces nos pusimos a investigar y sabíamos de dónde se acababa la cosa. De un confundido que estaba en el internet antes enseñando cosas confundidas y él venía a tratar de aquí no, no, varón. Usted está en la iglesia equivocada. A la base no puede, Señor. Llévese esa cosa para otro lugar, pero aquí no. Aquí se enseña la palabra bíblica. Y no queremos que gente trastornada, usted esté escuchando aquí cosas falsas en el internet para venir a envenenar a la gente. No, Señor, no, para nada. Él pensó que yo no le iba a detectar. Rapidito lo controlamos. Alabanza en nombre del Señor. Porque mire, yo voy a una iglesia, hermano, y me siento y en 5 minutos o menos, yo sé si ese hombre está bien o está mal bíblicamente hablando. Rapidito. Lo detecto. Eso toma 40 años de respaldo, ¿sabe? Ahora, mire la palabra, sigue diciendo, versículo número 10. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edifica la pared, y aquí que los otros la recubren con lodo suelto. Esa gente que sí, sí fue el Señor. Oh, si como Dios usa ese varón, fue el Señor, le están pasando lodo a la pared, tapando las cosas. No. Dice, enviaré lluvia, dice Jehová. Enviaré agua y el lodo se va. Y voy a mostrar lo que es mío y lo que no es mío. Así se la puso, dice la palabra del Señor, versículo 11. Di a los recubridores, o sea, esos que tapan las cosas, que fue el Señor, mire que fue el Señor. Esa gente, di a los recubridores con lodo suelto, que caerá y vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. La gente verá, desnudaré la mentira. Todo el mundo sabrá que el que te habló fue un hombre de Satanás, no un siervo mío. Porque que muchas hay, como dice Jehová, le llama a los que recubren con lodo. Esa gente que aceptan los mensajes de esa persona. Y usted tiene que tener cuidado, hermano. Porque yo sé que hay mucha gente que no tiene la capacidad bíblica para discernir la diferencia entre una hormiga y un elefante. Y el primero que dice varias cosas. Y usan una frasecita, Dios te bendiga, Dios me mostró, Dios me dijo, ay, yo estaba esperando esa respuesta. Y el diablo te engaña. Y por eso te decaes. Ya no, Dios no te ministra. Porque hemos sido desobedientes. No hemos escuchado la palabra de Él. Usted en la Biblia dice, los que me dejan yo los dejo. Pero usted entiende a veces ese verso de una manera diferente. Los que me dejan a mí también significa los que dejan mi palabra. Los que no quieren escuchar mi palabra como es y me dejan, creen otras cosas, yo también les dejo. Yo también los abandono. Triste que diga eso Jehová, pero eso fue lo que dijo. Yo también los dejo, los abandono. Ahora mire bien la palabra, verso 12. Y aquí cuando la pared haya caído, nos dirán, ¿dónde está la embajadura con que la recubriste? Ahora, ¿dónde está el mensaje? Ustedes no se quedan de Dios. ¿Y dónde está ahora? Hemos sido desnudados nosotros porque lo que quisimos tapar con lodo, estoy usando una imagen de construcción, Jehová, ¿ok? Ahora la lluvia tempestuosa que envié quitó el lodo y tumbó la pared. ¿Dónde está la verdad de ellos? No existió nunca. Eran falsos. Mensajes falsos, buscadores de ofrenda, buscadores de posiciones en la congregación, porque la iglesia del Señor, hermano, ha caído en una etapa donde hay tanta gente imitadora en las iglesias que se atreven, como Mateo 7, a imitar los dones del Espíritu por un espíritu de mentira y de adivinación diabólica. Wow. Y yo cuando veo a esas personas que yo escucho, Dios me habló, aquí hemos pasado experiencias aquí, no voy a mencionar nombres,
Pero aquí Dios me dio un mensaje una vez para una persona. Un mensaje raro que yo no entendía. Él quería irse para su país. Dios me dijo a mí, no, que dile que no se vaya, que lo quiero en mi casa. Pues yo le dije, mire varón, esta es la palabra que Dios me ha dado. Usted tiene dos opciones. Opción número uno, saque un pasaje y váyase para su país, porque yo no lo voy a detener. Opción número dos es que escuche la palabra de Dios. Y lo más duro que me costó fue que Jehová dice, porque si él se va para allá, si él se va para y me desobedece, él no va a vivir mucho. ¿Por qué dijo eso? No sé. Pues entonces, ¿qué pasó? Una persona aquí lo cogió y le profetizó, porque Jehová te avisa a tiempo. Le profetizó todo lo contrario. Y él escuchó a esa persona y se fue. No pasó un mes. Al mes estaba enterrado. Y después yo me encuentro a esa persona y estaba avergonzada. No se atrevía a mirar en el rostro. ¿Sí? Una mujer impía, una mujer carnal, una mujer de boca sucia. ¿Cómo va a profetizar palabra de Jehová a una persona con la boca sucia, mentirosa y engañadora? Pero esa persona cayó y ahora está enterrado. ¿Por qué razón? No sé. Misterios de Dios. Yo no meto las manos ahí. Alabanza el nombre del Señor. Por eso yo me cuido mucho, hermano. A veces Dios me da palabra para ciertas personas, no se la voy a decir. No se la voy a decir porque esa persona no quiere creer, no quiere escuchar. Ha hablado mucho de tu templo, de tu casa. Y no quiere obedecerte. Yo no voy a darle palabra tuya a un desobediente o a una desobediente. Yo no voy a perder el tiempo. Y a veces ¿cómo se llama? A veces me dice, no, tiene que decirle, porque le quiero guardar la vida o le quiero hacer esto. Y si tú no le das la palabra, va a terminar, mira. Entonces, digo yo como el profeta Jeremías, más fuerte fuiste que yo, me sedujiste Jehová. Y tengo que darle el mensaje a la persona. Y yo sé que la persona no cree, porque está infestada ya. Y ya, yo me pongo a analizar esta cosa y digo, Señor, pero ¿para qué tú le hablas a personas que ya no creen en ti? ¿Para qué tú le hablas a personas que están infestadas? ¿Tú no te cansas de hablarle a gente que está infestada, que no obedece? Yo tengo mis razones, lo único que me pasa por la mente. Pero siempre sabrán que hubo profeta en mi casa. Ahora, mire bien la palabra. Por tanto, haya dicho Jehová, el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedra de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros que cubristes con lodo suelto, y le echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y serán consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, en lo que la recubrieron con lodo suelto, os diré, no existe la pared ni lo que la recubrieron. Los eliminó solamente la pared, no solamente la tumbé, acabé con lo que le hicieron. Y usted está ahí diciendo, Dios, eso, pastor, me está hablando a mí. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Si aquí en esta ciudad o allá en Cuba o en Afganistán. Pero sí, hermanos amados, siempre Jehová gana. Porque lo que Dios ha prometido lo cumple. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo me obedeciere, si mi pueblo escuchare mi voz, sí, yo voy a hacer las cosas. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón era un hombre ungido de parte de, era un milagro. Sansón fue un hijo de un milagro, porque Dios castigó a Israel por 40 años, usando a los filisteos. Y Dios en su misericordia levantó a Sansón para librar a su pueblo Israel.
Y así lo hizo por un tiempo. Pero ¿qué pasó? Él empezó en el camino de la desobediencia. Dios le dijo, no te metas en los viñares. Y fue lo primero que hizo. No ponga las miradas allá a una mujer impía como era Dalila. Su misma madre, Dios la usó y le dijo, mira, ¿por qué no te buscas una muchacha de tu tierra, de tu pueblo, del pueblo que le teme a Jehová? Tienes que buscar un yugo desigual. La desobediencia. Para esa gente que piensa como Dios me habló, Dios va a cumplir. Ahora, nótese, la triste historia termina cuando él está con esta mujer Dalila en desobediencia a Dios. Y Dios lo entregó. Dios usó la misma mujer para entregarlo. Pero ahí no está el asunto. El asunto está en lo que el Espíritu Santo revela. ¿Ve? Dice que cuando Sansón le comenzó a nacer el cabello, que era un asunto de misericordia. Por eso esta gente que siempre está diciendo, Dios me habló, Dios va a cumplir, pero siguen viviendo en la carne, haciendo lo malo, bueno, Jehová los tala temprano, los mata temprano. Eso fue lo que le hizo a Sansón. Cuando él le sacaron los ojos, que no tenía ya visión de Dios ni nada, dice la palabra del Señor claramente, de que le pidió ayuda a aquel muchachito, a aquel niño, a aquel joven, para poner sus manos en los pilares del templo de Dagón. Y el poder de Dios descendió sobre él. Porque ningún hombre con las manos puede terminar, tumbar un edificio. Y él puso las manos. Dice que era un edificio de 2 pisos. Arriba habían como 3.000 personas que miraban el escarnio de Sansón. Porque Dios le entregó. Por desobediente. Porque le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y él seguía, hermanos amados, con el jueguito. Empezó a acostarse con prostitutas. Y seguía así. Entonces llegó el momento que cuando Jehová le habló y le dijo que Sansón no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Jehová se aparta de la gente. Jehová no abandonó a Sansón, pero se apartó de él. ¿Cómo sabemos que no la abandonó? Porque el pelo comenzó a crecerle. Símbolo de misericordia. Dios se aparta de la gente. Tal vez no te deja, pero se apartó. Y para que Dios se aparte de ti, es mejor morirte. Porque ni te habla. Le pasó también a Saúl. No le habló por el profeta, ni por Urim ni Tumim, ni por sueño. Dios le desconectó el celular por desobediente. ¿Y qué pasó? Alabanza el nombre del Señor. Terminó yendo allá a una mujer diabólica, ocultista, una pitonisa, porque es el propósito del diablo. Cuando ya Dios no te contesta, tú quieres, entonces viene esa gente sucia y espiritualmente a darte profecías y tú las crees y Dios permite que las reciba para destruirte. Pero dijo algo triste. Dice la palabra, y los que mató Sansón aquel día, mire esto, fueron mucho más los que iba a hacer en su vida. Dios le tronchó la vida. Su ministerio iba a ser largo, poderoso, victorioso. Pero Dios lo tronchó. Su desobediencia. Y la Biblia dice que sus hermanos vinieron a buscar a Sansón. Y lo encontraron, hermano, debajo de los escombros. Toda esa gente termina debajo de los escombros. No te olvides de eso. Tú también vas a terminar debajo de los escombros. Y cuando lo buscaron, estaba en el fondo del pozo, todo lleno de sangre, con un poquito de pelo,
No lo reconocían. Este será Sansón, nuestro hermano. Así pasa. Cuando tú eres desobediente, los hermanos de la iglesia van a decir, no te reconocemos. Estás debajo de los escombros. Satanás te destruyó. Y Sansón tuvo la misericordia de que Dios tuvo misericordia de él. Y lo sacaron casi en pedazos. Porque su fuerza no dependía de las pastillas ni el ejercicio, sino de la obediencia a Jehová. Y hay mucha gente que se cree autosuficiente. Yo puedo, yo. No puedes nada. Tú no puedes hacer nada. Cuando Jehová llega a la puerta, se acabó. Es importante que sepa que Dios nos da gavela. Y luego, hombre desobediente, te corta y te dejo hogar. Lo recogieron. Se lo llevaron ensangrentado y huesos rotos para Gaza. Y la gente avergonzada. Cuando traían ahí un hombre baratado, ese no era el que libertó a Israel. Ese no era el que Dios le habló. El que Dios le dio un ministerio. Pero fue rebelde como el profeta viejo. Y el león lo topó y se lo comió. Mira donde tú estás parado. Porque las cosas espirituales no se pueden comprar. Te roban el casco, te compras otro. Se te quema la casa, construyes otro. No te pase como Saúl, que luego lloró amargamente y quiso con lágrimas buscarlo. Pero no se le permitió, porque tú perdiste la oportunidad que Dios te dio. Hay que aprender la palabra, como dijo el apóstol, yo honro mi ministerio. No doy mal testimonio de esos impíos maldicientes que tú estás con ellos ahí, fumadores de marihuana, violadores de mujeres, apártate de esa gente. Esa gente está corrompida y el infierno lo está llamando ya. Busca la presencia de Jehová antes. Llamé bien, antes que te tire en cama. Porque si te tiro en cama no te vas a levantar. Entonces querrás venir a mi casa y no podrás. Y vas a anhelar estos días que te permito llegar a mi casa. Llorarás en la cama con una sábana sucia en el rostro. Devuélveme, Dios mío, el deseo de estar en tu casa. Ya lo perdiste. Y eso es pasado. Y antes que esos días lleguen, hermano, abrace la palabra, bésela y entre por esas puertas. Cada día que faltas a la casa de Dios, Jehová te lo está apuntando. Innecesariamente. Para alimentar la carne. Tengo un calendario mejor que el tuyo y un reloj mejor que el tuyo. Y ya pronto voy a actuar. Y lo sabrás tú y toda la congregación y toda la ciudad. Porque lo que es mío yo lo retengo. O mejor lo arranco de aquí. Y me lo llevo, aunque sea en el último vagón del tren. Y antes que deje tu familia huérfana o tus hijos huérfanos, enderezate y busca la presencia de Él, porque mis ojos están sobre ti en estos días. Bendito sea su nombre. Le damos toda la gloria a Él y solamente a Él y nada más que Él. Aquí hay muchos desobedientes que creen que juegan el jueguito con Jehová, mentirosos y engañadores. También te va a poner, mira, a bozal. Se creen como que engañan al pastor de la iglesia, engañan a Jehová. Con mentiras y engaños. Y la mentira no es mía, la mentira es de Satanás. Es un espíritu satánico. Y es triste entonces que usted diga, yo soy de Dios, pero estás poseído por un espíritu de mentira. ¿Y qué quedamos?
Porque la luz y las tinieblas no se mezclan. Entonces estás hablando tanta mentira, entonces estás poseído por un espíritu de mentira. Dices que eres mi siervo o mi sierva. Hay que saber, porque yo nos pesé en balanza. Y en estos días más, la paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová, espero que esté con usted. Y esperamos que usted piense, razone y diga, no, yo no abandono los caminos de Jehová por nada. Ni le voy a entregar en las manos a Satanás lo que Dios me ha dado. La paz de Dios con vosotros y la bendición de Jehová. Amén.